Mire, yo soy de Jocotepec, Jalisco, ¿verdad? Hace, me parece que 3 semanas que anduvo por allá, se tomó una nieve. Yo quiero hablarle de mi pueblo, ¿verdad? El presidente que está ahora, Ochea, ¿verdad? Tiene muchos problemas porque tiene una deuda muy grande, ¿verdad? Que se está pagando muchos intereses, ¿verdad? Nosotros platicamos con él y nos dijo que solamente usted nos puede ayudar. Dejaron mucho dinero de deuda, ¿verdad? Entonces no hay dinero para muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay, porque hay que pagar intereses de lo anterior, ¿verdad? Entonces, si usted pudiera darnos la mano, ¿verdad? Digo, yo estoy hablando por mi pueblo, ¿verdad? Bueno, gracias, ¿eh? Me interesa mucho aprender más sobre los esfuerzos que traen para empresarios. Le voy a comentar en particular que ha sido uno de mis problemas que yo he enfrentado en tratar de invertir en Jalisco, en esos proyectos de 3x1, perdón, de proyectos productivos. En realidad, como mexicana, yo soy de Jocotepec, Jalisco, que quiero invertir en México, sin embargo, no puedo encontrar a alguien que yo tenga la confianza allá para poder invertir, encontrar otra, como, no sé, una cámara de comercio hispana en Jocotepec o en Jalisco que me pueda ayudar a identificar un buen empresario como yo, que tenga los mismos ideales, que trabaje a la gringa, como mucha gente dice. Yo soy abogada egresada de UC Berkeley, no quiero ir a invertir en México y no saber exactamente cuáles son las leyes, qué se necesita exactamente. Entonces creo que eso es algo bien importante, a veces hay demasiadas formas que llenar. Entonces sí necesitamos de esta parte de acá alguien que de verdaderamente nos tome de la mano y nos ayude. Creo que eso es bien, bien importante. Entonces sé que muchos por aquí tenemos buenos trabajos, nuestros ahorros, pero ¿en qué? O sea, en Jocotepec, que sabemos que somos los reyes de la mora. Tenemos muchísima inversión ahí. Pero yo soy abogada, ¿yo qué sé de la mora? No sé, pero hay otras oportunidades. Yo tengo una maquila en Tijuana, yo produzco los vestidos para Mixi y Adán Terrínquez, los diseñadores mexicanos, soy partners con ellos. Pero mi maquila está en Tijuana porque yo no puedo ir hasta Guadalajara. Tengo un call center en Tijuana también. Me encantaría poder mover eso a Jocotepec o a Jalisco, pero pues ¿qué? ¿Cómo le hago, no? Entonces, ¿cómo puedo creer? Eso es número uno. Número dos es que otro problema que he encontrado es que como mexicana, yo quiero, como usted, votar. Yo acabo de procesar mi IFE. Entonces tuve que volar a Jocotepec porque las oficinas de IFE están en Jocotepec. Hice mi IFE, tuve que volar. Ahora tengo que volar a regresar a recoger mi IFE. Es un desmadre, como te digo. A final de mes voy a ir a recoger mi IFE para poder tenerlo. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero abrir una cuenta de banco para poder, el dinero que estoy haciendo en México, poder procesarlo por allá. Porque ahora a la gente a la que yo le vendo vestidos en México me piden un recibo, un nuevo proceso, una factura. Pero si yo no tengo cuenta en México, entonces, ¿cómo le hago? Entonces, écheme la mano, a eso vengo. Y hay que todo mundo, no nada más la de nacimiento, aquí se ocupa también procesar el IFE, o sea, porque es demasiado trabajo. Se va a poner en coordinación ahorita con datos para darles la información. Y esto es un programa que tiene ya la Secretaría de Desarrollo Económico para efecto de darles un abanico de oportunidades. Nada más participa también el gobierno, o sea, eso le da mucha garantía a tu inversión que vas a hacer. ¿Con quién? ¿Qué se puede? De la misma manera, nos encantaría que tus negocios te los llevaras allá a Jalisco, generándote todas las conexiones, porque tenemos personal que habla bien inglés, y
jóvenes que necesitan empleo, sobre todo en call center, están buscando mucho, inclusive ya antes iban a India, hoy están buscando mucho México, Jalisco, por el acento y sobre todo por la zona horaria, ¿no? Entonces, algunos de tus negocios, creo que tenemos muchas alternativas, igual con la otra opción, y cómo los programas de gobierno también aportan, sobre todo con una banca de apoyo, créditos muy bajos, que te pueden ayudar a soportarlo y el día de mañana tener mejores utilidades y ingresos. Entonces, es directamente con Mariana. Mariana ya se pone en contacto contigo, pero igual con todos, vamos a dejar el dato, la dirección, correo electrónico, y ella ya se encarga de darle conducción con los secretarios para que ustedes tengan alternativas muy sencillas. ¿Sí? Con el tema del IFE, eso ya es un tema del gobierno federal, estoy seguro que va transitando por buen camino, espero que muy pronto le pongan noticias, ¿no? Yo ahí no puedo ir más allá, pero sí por parte de nosotros ya probamos equipo y muy pronto empezaremos a dar, hasta tener los kioscos digitales que ustedes puedan sacar cualquier situación, hasta carta de policía o de nacimiento de Jalisco, aquí en el kiosco sin ningún problema. Hacia allá es la segunda etapa que vamos a lograr en poco tiempo. Poco tiempo, estoy hablando de un mes, tema de actas de nacimiento y antes de terminar el año con el tema de. El tema que nos dice la doctora.